Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Hebreos 9:15. El Señor Jesucristo era necesario que muriera para darnos la libertad, y por medio del nuevo pacto, la sangre de Cristo, fuéramos redimidos todos los que fuimos escogidos por Él. Jesucristo descendió a los infiernos al tercer día, resucitó de entre los muertos. El Dios Padre Eterno, el Dios invisible, se hizo visible con todo poder y con toda autoridad. Jesucristo tuvo que descender, no un minuto ni unas horas, la eternidad, ir a los infiernos y rescatar las llaves de la muerte para liberarnos a nosotros y poder tener vida eterna en Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesucristo hoy nos invita a cada uno de nosotros para que miremos al Dios invisible, al Dios poderoso. Nadie puede resucitar sin Jesucristo. Nadie puede tener la vida eterna sin Jesucristo. Este no es un regalo cualquiera, este es un regalo de precio y precio de sangre preciosa. Y es verdad, sí existe el cielo, existe el infierno, y es necesario que los hombres se arrepientan, porque está escrito que el hombre muera una vez y después el juicio. Por eso acepta a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Que el Dios invisible se haga visible en tu casa y en tu familia. Es necesario que nazcas de nuevo, que nazcas del agua y del espíritu, que nazcas del poder de su presencia, porque sin él nada podemos hacer. Permita que el Espíritu Santo de Dios tome el control de toda su vida, este día y siempre, para que puedas ver la gloria del Señor en tu vida. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, del Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados, sellados con el Espíritu Santo prometido. Esta garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Así que hoy damos gracias al Señor porque su muerte no fue en vano. Hoy reconocemos que Él es grande y poderoso, y que no hay nadie más grande que tú, Señor, que creemos en ti de todo corazón. Y di conmigo: yo te acepto, Jesús, como mi Señor, como mi Salvador. Reconozco que eres el Hijo de Dios, aquel que murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Espíritu Santo, séllame. Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y lávame con tu sangre. Amén. Un feliz viernes, un feliz fin de semana.